¿Cuántas veces dejas de disfrutar tu vida porque no te permites ser? Quédate con nosotros, esto es Coaching con el Corazón. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en Coaching con el Corazón. Este día, este día ha sido un día de pruebas, un día de todos los... ¿Cómo le podemos decir, Abby? De todas las pruebas. De todas las pruebas, ¿verdad? Y de todas las formas de decir, me permito, y hoy me permito, hacer cambios en mi vida, y hoy me permito fluir con todo lo que está pasando en mi vida, y ¿por qué no? También me permito fluir y cambiar todo lo que es pues la circunstancia. Y bueno, para empezar, les voy a platicar que Adriana León, que era nuestra invitada el día de hoy, se las cambié por Adriana Mendoza. Bienvenida, Adriana. Gracias. Una psicóloga maravillosa. Bienvenidos a todos. Gracias por estarse conectando. Vamos a empezar a vamos a esperar un poquito más a que se conecten más. Ahorita les voy a compartir el link, como siempre, a todas las personas que gracias a Dios me siguen, que gracias a Dios pues han de alguna manera creído en nosotros y creído en esta locura que se llama Coaching con el Corazón. Y bueno, les platicaba que el tema de hoy era geometría sagrada, era despierta, conciencia despierta, y íbamos a hablar específicamente de la capacidad que necesitamos ahorita de tener la conciencia abierta y de cómo se está moviendo todo energéticamente por el portal energético que se va a abrir en estos días. Empezó a abrirse el 1 de noviembre del 2018, llega a su apertura completa el 11 de noviembre del 2018. Okay. Y se cierra el 22 de noviembre del 2018. ¿Y saben qué? Pues el eslogan era: pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. ¿Y qué creen? Yo pedí y se me dio una Adriana, y aquí la tengo. Pero no es la Adriana que yo esperaba. ¿Y por qué no es la Adriana que yo esperaba? Bueno, pues les platico que Adriana León, o sea, yo no. No, es la otra Adriana, Adriana Mendoza. Adriana León, que era nuestra invitada originalmente, tuvo una junta. Ella es directora en las universidades tecnológicas a nivel nacional, y le ponen de repente unas juntas de esas juntitis que de repente dan, ¿verdad? Y me avisa a las prácticamente 5 de la tarde que no iba a poder asistir al programa. Y bueno, entonces hoy yo volteo para arriba y digo: Dios mío, ponme la gente adecuada para el día de hoy. Y al mismo tiempo que yo le aviso a Jessica Sánchez Aldave, que le mandamos un besote desde aquí, que iba a haber cambio de programa, pues Jessica Sánchez Aldave me avisa que también tiene un problema y que no se va a poder conectar con nosotros. Y yo digo: ok, ¿y qué más es posible? Y en ese momento me llega la respuesta adecuada y me llega que Adriana Mendoza tiene que estar con nosotros. Perinatóloga. Exacto. Mamá. Loca por la vida, igual que yo. Un poquito, pero lo disfrutamos, amiga. Lo disfrutamos y lo disfrutamos bien. Le hablo por teléfono y siempre con la disposición tan linda y tan bella de un gran ser humano. Está con nosotros. Y el programa cambia de nombre por el día de hoy. Les prometo que en esta semana hablé con Adriana León, con la de Geometría Sagrada, y va a haber una transmisión especial de ese programa para antes del portal 11-11, para que ustedes sepan qué hacer el domingo, que es 11 de noviembre, okay, que es cuando el portal está abierto, cuando pide y se te dará, busca y encontrarás, toca a la puerta y se te abrirá, y haz conciencia y despierta la conciencia. Lo único que les puedo decir ahorita, que fue lo único que me dijo Adriana León, es que hay una respuesta. Te sientes cansada, te sientes agobiada, te sientes así como que tienes la pila baja. Ajá. Pues, ¿qué crees? Sí. Tomar la conciencia y abrir la conciencia toma energía y requiere energía. Entonces, eso hace que te sientas desguanzado. Ok, como que porque requiere mucha energía. Sí. Claro. Okay, entonces, okay, si te sientes hoy en específico un poco cansado, estos días, pues ya sabes, es para que tu cuerpo le permita a tu conciencia aperturarse. Okay. Entonces, eso va a pasar.
de todos modos no es un buen motivo para decir, bueno, no trabajo. No, hay que echarle más tampoco. Ganitas. Siempre esta parte de despertar a la conciencia requiere más ganas, ¿no? Por supuesto. Y requiere muchas cosas. Entonces, también te dicen que en estos días, bueno, pues si quieres dormir, duermas, que si quieres, si necesitas descansar, descanses. Yo también, por favor. Porfa. Hoy, por ejemplo, yo ya me había hecho la cosa de todos los programas voy a estar perfectamente bien, linda, bella y pintada. Pues no me dio tiempo, por supuesto, porque o preparaba yo el programa y me conectaba y buscaba yo a mi invitada o qué iba a pasar durante una hora, ¿verdad? Y bueno, pues lo que toca es lo que toca. Y entonces decidimos Adriana Mendoza y yo platicar de Hoy Me Permito. Y entonces yo te voy a hacer varias preguntas. Una, ¿hoy te permites y qué te permites? ¿Te permites ser cariñosa? ¿Te permites ser amada? ¿Te permites que te llegue el dinero a manos llenas? ¿Hoy qué te permites? ¿De qué te das permiso? Y yo te preguntaría a ti, ¿de qué te has dado permiso? Uf, fíjate que me he dado permiso de muchas cosas. Me he dado permiso de hacer siempre, en cuanto a mi vida profesional, lo que me hace feliz. Eso estoy muy clara. Yo no he trabajado un solo día de mi vida. Cuando fui maestra, fui una, bueno, feliz maestra, plena. Ahora que soy educadora perinatal, lo disfruto cada momento, me llena. La psicología la amo. Esta cuestión del programa de radio también me hace feliz. Porque déjenme platicarle que se ha dado permisos de muchas cosas. Está estudiando a sus 18 años. Claro. Una carrera. Se está permitiendo ser mamá, se está permitiendo estudiar una segunda. Bueno, estudiaste lo de perinatología y ahora estás estudiando psicología. Psicología, sí. Se ha dado permisos de reírse, se ha dado permisos de muchas, muchas, muchas cosas. Y bueno, yo me di permiso, por ejemplo, de cambiarme todo el look. Y se te ve muy bien. ¡Ay, gracias! Lo hiciste muy bien. Gracias, gracias. El sábado fuimos al viaje al outlet Viaja y Vuela. Aquí en el World Trade Center, y ajá, una chava, le digo, de la plática, le dije, bueno, vamos mi hija y yo, y me dice, ¿es tu hija? Sí, yo pensé que eran amigas, y le dije, bueno, no sé si es burla, pero definitivamente, cuando le dije mi edad, volteó y me dijo, definitivamente, con esa edad no te ves, y yo dije, bueno, eso es bueno, entonces el corte es bueno, pero me permito reírme a carcajada limpia. ¿Cuántas veces vas al teatro y es una obra de teatro de risa y todo el mundo se ríe así como en quedito porque cómo van a interrumpir la obra? No, yo me permito reírme a carcajada limpia porque creo que eso es lo que toca y es a lo que voy al teatro, por ejemplo, cuando la obra así lo merece, y me permito llorar cuando la obra requiere llorar, ¿no? No, y ¿sabes qué? Permitirnos sacar todas esas emociones que tenemos reprimidas es tan importante, nos alimenta el alma, nos causa un alivio, ya sea sacar la tristeza que quizás tienes, sacar la felicidad, esa dicha que a lo mejor tienes contenida y no sabes cómo manifestarla, le da al cuerpo también paz y le da como descanso. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, el permitirte las cosas te da descanso, porque si no, lo estás cargando. Sí, claro. Te lo estás tragando. Pero más, ¿sabes qué es la cuestión aquí? Tenemos muchos prejuicios. Yo creo que eso nos detiene a permitirnos ser. No, o sea, permitirnos ser y a la vez hacer. O sea, yo creo que primero está el ser. ¿Quién es Adriana? ¿Qué tiene Adriana por dentro? ¿Qué es lo que Adriana proyecta para sí misma? Que es lo más importante. ¿Y qué le proyecta a los demás? Y después, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero cambiar de carrera después de ser 20 años maestra? Va, venga, ¿no? Claro. ¿Quiero hacer otra cosa? Va, pero lo que me haga ser feliz. O sea, el me permito, yo creo que al final te hace ser feliz. Entonces, digamos que lo primero es me permito ser feliz. Yo me permití la primera vez y Adriana Mendoza, quiero platicarles a los que no me habían visto en ese entonces, el 26 de marzo inauguramos Adriana Mendoza y yo estos Facebook Lives y fue una invitada de super lujo. Disparó mucho el programa, estuvo muy bien, pero nos permitimos
pues aprender en el proceso, porque además me acuerdo que llegaste y yo no sabía casi ni cómo poner el micrófono. Nos peleamos, fue muy divertido. Si suena, no sé si. Y todo se ve en el video. Si lo buscan por ahí en el 26 de marzo de mi perfil, ahí se van a reír porque estamos las dos. Si se oye, no se oye, a ver cómo está. A ver, ya estábamos como locas ahí. Pero nos permitimos también. Claro, nos permitimos también hablar de un tema increíble. Yo voy a saludar a varias personas. Liliana Yeli Mendoza, hola, ¿cómo estás? Elena, Ichi Lacorte, por ahí, Pau CM, Julio César Flores, hola. Elena Espinosa, gracias, en primera fila. Gracias, gracias. Perdón, ese es el problema, hacer las cosas en vivo. Adi Menare, que está conmigo, también está viendo el video. Ay, perdón. Gaby Castro, ¿cómo estás? Edna del Valle, gracias por Mariana Arta Sánchez, Silvia Castor, Alejandra Licea. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué gusto, Alma, Tania, Adela, gracias, gracias, gracias. Les voy a pedir de favor que conforme se vayan uniendo, abajito tienen una flechita de compartir o tienen una personita con compartir. Compártanlo con sus perfiles y ayúdenos a crecer, porque Coaching con el Corazón está hecho precisamente desde ahí, desde el corazón. Y hoy me permito hacer un programa más libre de un tema que sale del corazón y que vamos a permitirnos aperturar nuestro corazón vía los comentarios. ¿Qué les parece? Y pregunten, gracias Alejandra Licea, te acabas de ganar una sesión de barras conmigo, por favor, por haber compartido el programa. Bravo. Nada más y nada menos. Si tú le das compartir durante el vivo, yo te regalo una sesión de barras conmigo. Si vives fuera de México, te regalo una sesión de acceso a la conciencia directamente conmigo. Entonces, por favor, contáctame y felicidades, acabas de ganártela. Mucho gusto. Entonces, bueno, pues dense el permiso de compartir, ¿no? Permítanse Exacto. compartir, permitan decir, se los recomiendo, está buenísimo. ¿Y qué creen? Ya tenemos canal de YouTube, búsquenlo como Gina Cervoni Oficial y ahí en el canal de YouTube todos los martes encontrarás el mismo programa y lo puedes compartir con gente que no tiene Facebook. Entonces está padrísimo también. Está buenísimo. ¿A poco no? Sí, es como expandir, ¿no? Los horizontes. Expandir. Y vamos a permitirnos expandir. Y yo te voy a preguntar hoy, ¿has sentido esa capacidad que tenemos de expansión? Sí, claro. ¿Cómo? Ay, la verdad, ajá, cuando fui mamá. Ok, ¿de qué manera? O sea, sentí que ese amor que puedes tener, ajá, puede ser todavía más grande. Ok, entonces, expansión de amor. Hola, ajá. Mauricio, ¿cómo estás? Gloria, gracias. Gracias por estar con nosotros. Compartan, por favor, y se ganan una sesión de barras conmigo. Expandir a través del amor. ¿Cómo se expanden ustedes? Buena pregunta, ¿verdad? Muy buena para reflexionar. Y váyanme poniendo por ahí en los comentarios y ahorita lo comentamos. No estoy hablando de expansión física, estoy hablando de expansión energética, estoy hablando de lograr expandirte a este mundo y otros mundos, a este universo y otros universos, uh-huh, a verdaderamente ser tan grande, tan grande, tan grande que puedas contactar todo lo que necesitas. Y sabes que está muy padre, Gina, el poderte expandir, pero a nivel de cuando ya no estés aquí todavía quede esencia tuya. Sí, claro, por supuesto. Quizás lo que hayas enseñado, lo que hayas aprendido y en algún momento lo transmitiste, todo eso que se quede hasta después de que tú ya no estés en este plano. Y eso es parte de la expansión, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y entonces nosotros, con creencias limitantes, empezamos a decir, no puedo, soy chiquita, uh-huh, ¿cómo voy a cargar esa caja si pesa más que yo? ¿Cómo uh-huh voy a hacer una carrera si tengo dos hijos y un marido y bla, 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 uh-huh, bla, 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 bla? Y lo único que necesitamos hacer es aprender a que nos expandimos y que podemos contactar realmente con todo lo que necesitamos jalar para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Exactamente. ¿No? Y para nuestra felicidad. Entonces, ¿qué tanto te permites tú hoy expandirte? Y,
y me encantaría hacer un ejercicio contigo, Adi. Vale. Enfrente de todos. ¿Te permites? Me permito. Enfrente de todos. Ok, entonces me gustaría hacer un ejercicio con todos y si se conectan conmigo energéticamente, lo vamos a poder hacer. Okay. ¿Les parece bien? Venga. Ok. No crucen sus manos y no crucen sus pies. Pongan, bien obediente, ya está bien puesta. Ahora te voy a pedir de favor que imagines que tienes una aspiradora en la parte de arriba de tu cabeza, en lo que se le llama el chakra corona, que imagines que en cada dedo tienes una aspiradora energética que va a aspirar por los dedos, va a pasar por todos tus brazos, tus hombros y llega a tu corazón. También piensa que tienes una aspiradora en el área del peritoneo. No, perianal, perdón, el peritoneo es otra cosa. En el área perianal, en donde también vas a poder absorber energía por ahí. Y piensa que también los 10 dedos de tus pies tienen esa energía, tienen esa capacidad de absorber energía aspirándola. ¿Ok? Y pasa por las piernas y llega hasta la cadera y luego llega hasta tu corazón. Entonces tienes 4 circuitos en donde vas a expirar energía para que llegue a tu corazón. Entonces vas a hacer una respiración profunda por la nariz y empieza a aspirar esa energía. Y llega a tu corazón y de tu corazón se expande con tu intención por todo el cuerpo. Recoge ansiedad, preocupación, miedo y estrés. Lo saca por tus poros y lo mandamos a la quinta dimensión para que sea transformado. Vuelve a respirar profundamente y ahora te voy a pedir que imagines con tu intención que eres del tamaño del cuarto donde estás. Vuelve a respirar profundamente y vamos a expandirnos más. Pero si tienes alguna barrera de esta expansión, ¿te puedo pedir que la bajes en este momento hasta el suelo? Y respira profundamente y siente cómo te expandes al tamaño de la casa o del edificio donde estás. Y tu cuerpo se va a empezar a sentir ligero. Y ahora te pido que te expandas todavía más al tamaño de la colonia donde vives. Y tu cuerpo se empieza a sentir en partículas. Y empiezas a contactar de manera maravillosa con la paz, la felicidad, la tranquilidad y la ligereza de tu cuerpo. Sigues jalando energía por los 4 puntos que te pedí. Y todos te llevan al corazón y del corazón se multiplican hacia tu cuerpo. Y ahora, en la siguiente respiración, eres tan grande como el estado en el que vives. Y no estoy diciendo el estado de ebriedad o el estado de felicidad, sino el estado físico de la geografía, ¿verdad? Ok. Gracias por aclarar. Y sigues respirando y ahora eres tan grande y tan tienes tan la expansión que eres tan grande como el país en el que vives. Y ahora piensa en una cosa que tú quieras lograr y que necesites las conexiones perfectas para lograrlo. Imagínate una copa color plateada enfrente de ti. Y mete lo que quieres lograr en esa copa. Ahora, potencializa tus aspiradoras todavía más. Y empieza a jalar toda esa energía que hay en el universo para ti. Y qué contribución podría darte el universo a ti para que logres ese proyecto que acabas de poner. Pasa esa energía a través de la copa, multiplica esa energía y la energía de tu proyecto se mezclan, pasan a través de la copa y llegan a tu corazón y siente cómo llega a tu corazón esa energía. Traspasa tu corazón, esa energía sale atrás, por la espalda y le damos una vuelta completa al universo, multiplicando la energía, regresando y pasando por la copa otra vez. Pasa por la copa y llega hasta tu corazón, a tu cuerpo, a tu ADN y a tus células. Y siente cómo se empiezan a multiplicar
esa célula, si se empieza a multiplicar esa posibilidad de tener ese proyecto en tu vida, ya está concreto, ya se gestó en ti. Y ahora avienta desde todas tus células multiplicadas hilos energéticos para conectar con las personas correctas, aunque tú no las conozcas. Con las personas correctas, con los lugares adecuados, con las situaciones adecuadas y los objetos adecuados que te van a ayudar a ti a multiplicar ese proyecto. Y ahora le voy a pedir a tu yo superior, a esa energía perfecta, a esa energía lumínica divina, que te mande una lluvia de luz violeta de sanación, ultravioleta de transformación y sanación, y dorada de empoderamiento. Y siente cómo esas luces y esa lluvia traspasan tus cuerpos sutiles de mente, emoción, físico y espiritual, y te equilibran. Y vamos a volverle a pedir a tu yo superior que mande otra lluvia de estrellas, otra lluvia de luz hermosa, violeta, ultravioleta y dorada, y llegue a posicionarse a través de tu piel, todos tus órganos y hasta tus células. Y agradeciendo este empoderamiento, vamos a mandar una vez más conexiones al universo para que tu proyecto se dé. Y toda la energía que esté evitando que tú hagas esta conexión, la podemos destruir y descrear en este momento, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, Pokémon, todos los clubes, chavos, cortos, chicos y más allá. Ahora te pido de favor que agarres la copa que tiene tu proyecto potencializado con todos los hilos que ya estás conectada y metas la copa a tu corazón. Y empieza a respirar y te haces tan pequeño como el estado en el que vives. Y sigues haciéndote pequeño y ahora eres pequeño como la ciudad en la que vives. Y ahora estás tan pequeño como la colonia en la que vives. Y ahora bajamos y estamos tan pequeños como el edificio o casa en la que vives. Y ahora estamos tan pequeños como el departamento en el que vives. Y ahora estamos tan pequeños como la silla en la que estás. Y en la última respiración, agradeciendo esta expansión que acabas de vivir, estamos tan pequeños como el cuerpo en el que vives. Respira profundamente y cuando te sea ligero, abre tus ojos. Ahora sí, los que hicieron todo el proceso conmigo, coméntenme por sus comentarios qué vivieron y qué sintieron. Pudieron haber sentido energía, pudieron haber sentido calorcito, pero yo le voy a dejar el micrófono aquí a Adriana Mendoza. Adi. Yo sentí mucha como, o sea, sí calor, y en algún momento me sentí como muy, no sé, inspirada, como con ganas de hacer muchas cosas. Ajá. Pero ya después me sentí como demasiado relajada. ¿Relajada? Sí. Ok. Pero cuando te expandiste, ¿tuviste esta sensación de yo puedo? Sí, por supuesto. Empoderadita. Claro. O sea, el mundo completa. Estaba chico. Sentiste mucha energía en la espalda. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Moni, bienvenida. Gracias por estar viendo el programa. Moni, querida. ¿Qué más es posible que tenerte en este programa? Quiero saludar a muchos que están conectados. Diana Villarreal de Monterrey, Karen Rey, Marcela Arellano. No he podido ir a tus caminatas divinas, que me muero de ganas. Juan Salvador Delgadillo, Olga Ramírez, Mónica Willis desde Cancún. Muchísimas gracias por estar en el programa y por estarnos acompañando. ¿Quién más sintió cosas? Yo les voy a decir, este jalón fue chiquito. Ajá. Se llaman jalones de energía para conectar y para que se te destrabe o para que se te dé lo que quieras. Okay. Este jalón fue chiquito, pero si hacemos un jalón durante 40 minutos de energía y de conectar con cosas y de bajar todas las expectativas que tienes y de eliminar todas las creencias que tienes, verdaderamente empiezas a ver cosas en tu vida rapidísimo. Esta técnica se llama acceso a la conciencia. Y yo te pregunto, ¿hoy te permites hacer algo diferente? Deberíamos. Deberíamos, pero el deberíamos es así como... Sí.
Yo creo que gracias, Moni, por permitirte hacer algo diferente. ¿Quién consideró que lo que yo estaba haciendo era una locura? ¿Quién consideró que mejor no lo hacía? ¿Quién consideró que no se daba el permiso? Todas esas personas que no se dieron el permiso, pregúntate por qué no te diste el permiso. Claro. Pregúntate a qué le tienes miedo de contactar y qué te limita. Uh-huh. Y entonces pregúntate si todo eso que te limita y que te da miedo contactar, si lo puedes destruir y descrear en tu vida, si lo puedes cambiar y transformar, si lo puedes revocar y rescindir. Y entonces, en ese momento vas a empezar a expandirte en conciencia y vas a empezar a expandirte en energía. Claro. Y te vas a dar el chance de amar, de ser amado, de recibir dinero. Sí, muy importante. ¿No? ¿Cuántas personas dicen quiero dinero? Levanten la mano por aquí. Pues muchas. Yo también. ¿Y cuántas personas le cerramos la puerta al dinero? Sí. Nada más por decir, te regalo todo lo que soy. O vente, no te cobro. O me da pena cobrar esto porque como no tengo mucha experiencia, mejor no lo cobro y que sea gratis. Claro. Y entonces tú no te valoras, no valoras tu conocimiento, no valoras tu tiempo. Y entonces le estás diciendo que no. Exacto. Le estás diciendo que no al dinero. Sí. Felicidades, Mónica. Tú sí te diste el gusto. Qué bueno. Me da mucho gusto. Y aparte del calor o la energía que sentiste en la espalda, ¿sentiste algo más? Aquí coméntanos. Gracias, Moni. Nada más por haberte permitido vivir este proceso, que es uno de los procesos que hacemos en Acceso a la Conciencia, te voy a regalar una sesión de barras y vas a decir, ya está regalando. Bueno, todos tienen que traer una moneda de 10 pesos. Sí, es importante, claro. Claro, pero te voy a regalar una sesión de barras para que la vivas, para que vivas este proceso tan bonito. ¿En dónde más te permites cosas? Mira, yo sí... Sí soy permisiva conmigo en varias cosas, como que muchas áreas de mi vida. Te digo, me permito cambiar, me permito cosas nuevas, experimentar cosas que quizás no me hubiera imaginado tiempo atrás que yo hiciera. Ok. ¿No? Y eso me ha ayudado a abrirme las puertas en muchas áreas, ¿no? Lo que platicábamos de esto, de la locución y de los programas y eso que... Jamás yo hace un año no me hubiera imaginado estar en un programa, en un Facebook Live o en un programa de radio. Y ahora soy la más feliz en esos, ¿no? Oye, platícanos de tu programa de radio. Ah, bueno, mi programa de radio se llama Vida Mujer. Es todos los sábados a las 9 de la mañana por Escucha Radio, escucharadio.com.mx. O en Facebook, Escucha Radio, nos están viendo también. Y tratamos muchos temas. Muchos temas, sí referentes a la mujer, pero también a la comunidad, a nivel social, a nivel familiar. Nos interesa mucho la estabilidad de las familias, de los niños. Los niños son el futuro de este mundo. O sea, son nuestra esperanza, nuestra gran esperanza de que el mundo sea mejor, son los niños. Ok. Y nos enfocamos en todo eso y pues en lo que sienten también las mujeres, ¿no? Pero, señores, no se sientan relegados porque también entran muy bien en muchos temas. Y bueno, te digo, yo me permití el asistir a un programa de radio, me invitaron, fui muy feliz, me invitaste tú también. Nos divertimos horrores, tío. Hacemos buena mancuerna. Ya, no es el primer programa que viene, ya van varios programas que hemos hecho juntas, ¿verdad? Por ahí tenemos ya cuajándose otro proyectito por ahí, pero ya lo platicaremos en su tiempo. Y es lo que te digo, o sea, el permitirte hacer cosas diferentes, quizás te va a llevar a un lugar donde no imaginaste estar. Claro. ¿No? Y eso es lo que te abre los horizontes. Oye, yo tengo una pregunta muy básica. Ok. ¿Cuántas veces te permites apretar un botón que no sabes para qué es? En el celular, en la computadora, en las rayitas que salen en Facebook. ¿Cuántas veces te permites apretar un botón que no sabes para qué es? Ay, yo soy muy curiosa. Yo sí soy muy curiosa. Esta invitada me encanta porque ella sí se permite. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te permites... crecer a través de la curiosidad? Es que esa es la cuestión. Cuando crecemos como humanos, cuando dejamos de ser niños,
creemos que ya no debemos ser curiosos y no debemos preguntar, porque ya lo sabemos todo, ¿no es cierto? No, el día que sabemos todo, pues ya qué flojera es la vida, ¿no? Y no creo que lo sepamos todo nunca, porque vamos mucho más rápido en este crecimiento de conocimientos. Va mucho más rápido el conocimiento que nosotros mismos, ¿no? Sí. Oye, Moni, platícanos por ahí, ¿qué quieres emprender otro nuevo? Ya nos platicarás, por favor, de qué se trata. Y entonces, yo, por ejemplo, a mis tiernos 54 años, aprendí a hacer el Facebook Live y el otro día, apretando unos botoncitos, dije, editar video después de un Facebook Live, pues, ¿cómo se edita un video después de un Facebook Live? Pues encontré que lo puedo bajar y que lo puedo subir a YouTube y que lo puedo... Y apretando en iMovie, apretando porque verdaderamente aprieto 20,000 cosas y me voy, meto a YouTube a tutoriales y demás, pues ya le puedo poner la cortinilla y ya le puedo poner 20,000 cosas y me di el chance. Y entonces ahora ya tengo un canal que no se compara nunca con un YouTuber, pero en algún momento así empezaron los YouTubers, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántas veces te permites ver un programa que nunca verías por el título y resultó ser un excelente programa? Sí, igual ni te lo imaginabas, ¿no? ¿Sabes qué me ha pasado últimamente hablando de los programas? Desgraciadamente estamos como muy, o bueno, yo, ¿no? Los programas americanos, como que es de lo que estás bombardeada. Y de repente se me ocurrió ver un programa francés. Fue una grata experiencia, buenísimo. La verdad yo no entendía nada de lo que decía. Por eso fue grata experiencia, ¿ve? O sea, sí tenía que leer los letreritos. Y después dijimos mi esposo y yo, venga, el siguiente, y fue un alemán. ¡Wow! Buenísimo programa. Porque además, ¿sabes qué está padre? Como que tu oído se acostumbra a escuchar otros idiomas. Y entonces trabajas el cerebro y trabajas muchas otras cosas, pero además te aperturas a ver cosas diferentes. Ajá. Una de las cosas que más nos limita adentro de la vida misma son la rutina. Todo lo rutinario, siempre agarro el cubierto con la misma mano, siempre corto la carne exactamente igual, siempre le pongo el pedacito de aguacate de la misma manera. Todo eso va limitando tu capacidad de apertura. Y entonces te dejas de permitir muchas cosas. Te dejas de permitir el probar nuevos sabores. Te dejas de permitir el probar nuevos programas. Uh-huh. Yo también, yo estaba en contra de oír otra cosa que no fuera americano, porque no me gusta estar leyendo letreritos. Ajá. Me da flojera. Uh-huh. Y eso es una limitante. Y el otro día dije, bueno, pues vamos a ver el Bosque, se llamaba. Ah, ese es del francés que me encanta. El francés. Y toda una serie de en francés. Y yo dije, bueno, pues no las echamos. Uh-huh. Y estuvo buenísima. Sí. Y a mi gran sorpresa dije, quiero más de esto. Y esta es una frase que te voy a regalar el día de hoy. ¿Estás pasando algo agradable? Desde tomar un café con una amiga, pasarte un buen rato viendo el programa de nosotros, viajando, comiendo en un restaurante espectacular. En lugar de decir, ay, son pocos los momentos que paso así, di, quiero más de esto, por favor. Exactamente. Pídelo. Pídelo al universo, pídelo al mundo y se te va a cumplir. La frase es, quiero más de esto, por favor. Y fíjate qué frase tan padre, porque vuelvo a los niños. Los niños es exactamente lo que te dicen, ¿no? Quiero más. ¿Me das más dulces? Quiero dormir otro rato. O sea, ellos son como muy, muy precisos en lo que piden y es más fácil entenderlos, ¿no? Y cuando tú creces, ¿qué pasa? Te vuelves controlador. Cosa que es una limitante terrible en esta vida. Uh-huh. Te vuelves prejuicioso, cosa que también te limita muchísimo. Y no nada más con las demás personas, contigo mismo. O sea, ahí es donde ya no te permites. Exacto. No te permites cometer errores, cuando de los errores es donde más aprendemos. Sí, yo siempre digo, detrás de una maldición hay una bendición. Y no es maldición de maldecir, sino de... Detrás de una crisis siempre hay un aprendizaje y te catapulta. Los grandes momentos de crisis, como una gran guerra, provocan crecimientos económicos, provocan nuevos experimentos, provocan grandes aprendizajes, tanto espirituales como materiales, como
aparición de nuevas cosas, tanto en el área de la medicina y en el área científica y en todas las áreas. Entonces, yo siempre he dicho, detrás de algo triste o detrás de una crisis sale algo bueno. Cuando tú te permites ver la parte donde aprendes. Cuando no te permites y estás triste y estás enojada o enojado y estás o reniegas nada más, ya no te permitiste, ya te cerraste y entonces hoy no te permites las cosas. Entonces, ya te limitaste. Exacto. Yo te invito a que digas, hoy me permito aprender, hoy me permito ver algo bueno de toda esta situación caótica, uh-huh. ¿no? Y además, si la estás pasando bien, quiero más de esto. Y si estás recibiendo 5 pesos, quiero más de esto. Claro. ¿Por qué? Porque si estás recibiendo dinero, pues quiero más dinero. Uh-huh. Si te la estás pasando padrísimo con tus amigos, quiero más de pasármela padrísimo con los amigos. Exacto. Si te la estás pasando padrísimo a solas, también quiero más de esto, porque muchas veces no nos permitimos estar a solas porque nos da pavor estar con nosotros mismos. Ajá, esa introspección da miedo. Pero a mucha gente le da pavor. Y es tan enriquecedor. Hace tiempo se me ocurrió comprarme un libro, el de Ana Frank, el diario de Ana Frank, que no había leído, por cierto. Ok. Qué librazo. Me compré un cafecito y me senté solita en una cafetería a leer mi libro. Y me di cuenta que me caigo también a mí misma. Oigan, soy una persona permítete caerle bien a ti misma, ¿no? Sí. Y también permítete compartir el programa, por favor. Porfa, porfa. Quiero más de esto. Queremos más de esto. Y sí, o sea, está muy padre permitirte aprender, permitirte conocer, permitirte tener errores, permitirte ser tú. Claro, inclusive permitirte pasarte un día tranquilo, en pijama, hasta sin hacer la cama una vez y no pasa nada. Pero permitírtelo es retomar un respiro y decir, voy para adelante. Por supuesto. ¿No? Y quiero más de esto, quiere decir, quiero más gozo, quiero más alegría, quiero más gloria en mi vida. La gloria se percibe como la exuberancia y la abundancia del universo. Entonces, quiero más gloria en mi vida. Claro. ¿No? Sí, claro. Ahora, hay uno que otro hombre que veo por ahí que a lo mejor quieren una gloria en su vida. ¿Una gloria de 90, 60, 90? Yo conozco a unos cuantos que están conectados que quisieran una gloria en su vida. Pero además de todo, bueno, Mónica aquí, Mónica Soto, muchas gracias. Moni. Dice, felicidades, excelente programa, bendiciones de mi corazón al suyo. Hoy me permito pedir más. Y bueno, ¿y por qué no nada más hoy? Hoy, mañana y a cada ratito. Hoy quiero más de esto. Pero además déjame, te digo que Moni es una excelente amiga, una excelente persona. Yo he aprendido de Moni tantas cosas. O sea, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel mujer, a nivel yo valgo, yo puedo, yo merezco, que de verdad es una persona que me ha dejado, o sea, ella sí ha dejado huella en mi vida. Wow, pues felicidades, Moni, un abrazote y realmente un besote y un reconocimiento a una mujer que ya tocó un corazón, y para tocar un corazón se necesita ser constante. Sí. Sí, claro, la constancia. Porque no podemos tocar corazones una vez nada más, tenemos que tocar corazones todos los días para que realmente la huella se quede y perdure. Exactamente. ¿No? Platíquenos, por favor, por aquí, platíquenme de qué se tratan los proyectos que pusieron en su DC que no les ha permitido hacerlos realidad. Y yo tengo gente que viene aquí al consultorio porque yo las dejo entrar al consultorio tan... Un beso, gracias. ¿Cómo sigue tu bebé? Espero que esté bien y espero que esa muela ya no duela. Y ouch, que hayas podido ir. Si traía a su chiquito con un dolor de muela terrible. Ay, pobre. Tan, un besote. Yo te invito, como mucha gente entra aquí al consultorio y dice, es que no puedo con esto, es que no puedo con el otro. Y cuando empezamos a derribar barreras y cuando empezamos, ay, qué bueno, Tam. Cuando empezamos a derribar barreras y cuando empezamos a buscar la parte positiva de las cosas, empiezan a haber cambios verdaderamente maravillosos. Y no se la creen, ¿no? Y entonces a la gente que le da miedo dice, ¡ay, esta semana no voy a ir! Ajá. A ver, ¿por qué no? Si estás haciendo avances muy grandes. Y entonces no se permiten avanzar porque les da miedo el avance. Y lo desconocido. ¡Claro! Uh-huh. Y avanzar a algo nuevo, a algún proyecto nuevo, a algún trabajo nuevo,
pues es avanzar a lo desconocido. Claro. ¿No? Entonces está bien padre cuando ya te lo conoces. Sí. Pero ¿y cuando no? Pero es que fíjate, ahí caemos en la zona de confort. Exacto. Que no es tan cómoda, ¿eh? No precisamente. Sí, no es por confortable, sino por conocida. Exacto. Y a lo mejor lo padre está afuera. O sea, eso es bien difícil. Te digo, yo trabajé como maestra 20 años. Y el día que dije ya no, o sea, todo el mundo dice, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué onda? Casi, casi a lo que hiciste. No. Hasta en eso nos parecemos. Yo también fui maestra un poco sí. de tiempo. Sí, está padre. Pero llega un momento en que dices, sí, está, fui muy feliz, de verdad, créanme, me realicé en muchos aspectos. Todavía me gusta ir con los niños, pero puedo ayudar de otra manera también. Claro. Puedo ayudar, puedo estar de otra manera en contacto con la gente. O sea, ahí es donde me permití dejar de ser Miss Adriana, ajá, para ser Adriana la educadora perinatal, Adriana la educadora en lactancia, Adriana la psicóloga, y de esa manera cambió mi vida, pero porque yo me permití. Entonces, ¿te permitiste ser? Me permití ser, claro. O sea, fíjate bien la frase que acabo de utilizar y quiero más de esto. Te permitiste ser. ¿Cuántos de nosotros nos permitimos ser? ¿Y tú sabes por qué duele la garganta? ¿O tú sabes uh-huh. por qué duele mucho la cabeza? Son como emociones contenidas. Son, la garganta son emociones contenidas, no, pero ahí va. No, fíjate que no. ¿No? También es el puente que existe entre el ser, que es el corazón, y el deber ser, que es la cabeza. Ah, cuando wow. hay un pleito entre tu deber ser y el ser, se enferma la garganta. Wow. Wow, también. Wow. ¿No? Y uh-huh. la cabeza se enferma por demasiado deber ser. Ok. No estamos muy a gusto en el deber ser, pero ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Debiendo ser, porque eso nos dijeron. Cuando nos permitimos ser y nos permitimos romper todos estos deberes que nos metieron o que nos compramos, porque muchos nos los compramos nosotros y nos los ponemos como vestimentas todos los uh-huh. días, ¿no? La blusa, pero antes de la blusa ahí vienen todos los deberes seres, ¿no? Uh-huh. Bien grandotes. Entonces resulta que grandes migrañas de mucho tiempo se acaban. Uh-huh. Cuando te permites ser y cuando permites el equilibrio perfecto entre el deber ser y el ser. Sí, claro. ¿No? Cuando te permites este equilibrio y dices, sí, el deber ser me ayuda a poner ciertos límites de convivencia y de reglas con las personas, pero si soy, me permito ser feliz yo. Y al ser feliz yo, ya no necesito tantos límites con los demás porque ya convivimos en perfecta armonía. Totalmente de acuerdo. Total, pero es difícil llegar a ese punto. O sea, sí se necesita mucha conciencia. Claro. Para llegar a ese punto. Sí, despertar a la conciencia es impresionante porque primero te tienes que ver tú. Tienes que saber qué quieres. Uh-huh. Y hay muchas personas que les dices, bueno, ¿y qué quieres? Bueno, así me podría pasar una hora de programa, ¿no? Calladita, porque no saben qué quieren. O quieren, saben o creen saber lo que quieren. Y a la hora del proceso para llegar a donde quieren llegar, resulta que siempre no. Fíjate. Que eso no está tan padre, ¿no? Sí. Y entonces, pues se echan para atrás. Entonces, ¿realmente lo querías? ¿Era tu prioridad? Entonces, una de las preguntas que te tienes... ¡Ay, muchos besos! Gracias, Tris. Betty. Besitos. ¿Tris es Betty? Beatriz, sí. Beatriz. Un beso, Beatriz. Gracias. Erly Lores, un besote. Gracias. Les recuerdo que a partir de mañana también lo comparto en el canal de YouTube y van a poderlo ver. Y gracias, Celia Barbosa, acabas de compartir el programa. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir. Cuando tú te permites ser, entras en paz. Ajá. Y tener conciencia de paz, el otro día lo platicábamos en el programa Jessica y yo. Platicábamos de lo que era la paz y Jessica dijo... La paz es estar feliz. Y yo le dije, difiero contigo. Uh-huh. La paz es la aceptación de tu estado de ánimo. Ok. Y fluir en ese estado de ánimo sin pelearlo. Uh-huh. Y entonces puedes estar muy triste, uh-huh. aceptar que estás triste, vivir tu tristeza y fluir en tu vida con la tristeza. Claro. No quiere decir fluir en la vida con la tristeza y me quedo triste. No, es no pelear contra tu tristeza, uh-huh. aceptarla.
aceptar tu enojo en el momento que lo estás viviendo. Ya no te me salgas de cuadro, mamacita, vete para acá, porque si no, te me sales de cuadro y aquí no estamos fluyendo en el cuadro. Pero entonces la paz es aceptación para que logres este estado de equilibrio. Todo mundo dice, quiero vivir feliz y quiero paz. Pues sí, pero si no podemos vivir 24 horas al día felices. No. Porque hay recuerdos y hay situaciones de vida que te disparan la tristeza. Y hay 5 emociones que son inherentes al ser humano que siempre vamos a tener. Esas no las podemos deshacer. La tristeza, el enojo, la culpa, la alegría y me falta una... El miedo. Ok. Entonces... Se vale aceptar y reconocer que tenemos miedo. Si lo reconoces y lo aceptas, entonces lo puedes trabajar, lo puedes bajar y ya no se convierte en una ansiedad. Cuando lo peleas, se convierte en una ansiedad. Entonces, simplemente fluir con tus emociones de manera adecuada y equilibrada te da paz. Y es que, o sea, si te pones a ver en un lugar más racional, el miedo es un mecanismo de defensa. Claro. Como animales racionales que somos, el miedo te dispara a que estés alerta y es un sentido de supervivencia, ¿no? Lo que no debes de hacer es quedarte estancado ahí. O sea, no te puedes quedar estancado en ninguna emoción, ninguna, ¿eh? No, pero sí las tienes que reconocer. Todas. Y permitirte sentirlas. Exacto. Y reconocerlas en tu cuerpo y qué te mandan de señales en tu cuerpo. Por ejemplo... La tristeza te manda una energía bajita, te manda a llorar, te manda a sentirte cansado. El enojo te manda como mucha fuerza, adrenalina, calor, adrenalina, ¿no? El pelo se te convierte como en llamas aquí, sí, sí. ¿No? Y verdaderamente es padre. Ok, sí, estoy enojada. ¿Para qué? Y ojo, ahí va otra pregunta empoderadora. ¿Para qué me enojé? ¿Para qué me siento triste? ¿Para qué siento miedo? Y el para qué te va a dar la razón del reconocimiento de tu emoción. Claro, claro. Y es importante reconocerlo. O sea, sí, estoy enojada. Entonces, hoy me permito reconocer mis emociones. Y ahí está otro, hoy me permito. Hoy me permito expandirme por medio del amor, por medio de respiraciones, por medio de mi intención. Hoy te enseñé a expandirte energéticamente. Adi te dijo que a través del amor. Pero entonces aquí lo importante es reconocer la emoción y para qué está. A ver, Gaby Castro dice, lo importante no es tanto el sentir miedo, sino lo que haces al respecto, ser valiente, o sea, hacer las cosas a pesar de tu miedo. Claro. Claro, es manejar tu miedo y ver también qué tanto es miedo y qué tanto es imaginación de tu miedo. Por supuesto. Yo les recomiendo leer un libro que se llama Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, de Odín Dupeirón. Maravilloso, lo amo, lo adoro al señor. Pero este cuento que hizo habla de lo que hace el miedo en nuestra vida y cómo lo podemos manejar. Y es maravilloso el libro. El libro se trata de una princesa que se llama Odaí. Ah, ok. Que te lo juro que para el tercer capítulo tú juras y perjuras que tú eres la princesa Odaí, aunque seas hombre. Que, ajá. que Odín te conocía e hizo el libro para ti. Claro. Hizo el libro para ti. Y he tenido hombres que lo han leído y me dicen, ¿qué no es princeso? Depende, lo puedes acomodar. Sí, lo puedes acomodar. Es Odaí y tú te acomodas. Pero aquí la cosa es enseñarte a qué papel juega el miedo en tu vida y qué tanto te limita. Cuando el miedo lo exageras. Claro. Y lo exageras acá, no en el corazón, lo exageras en tu percepción. Porque también, perdón, dentro del yo me permito está el hasta dónde, ¿no? O sea, sí me permito hacer cosas, pero también tiene que haber un sano punto medio donde digas, ok, aquí y ahí está bien. Exacto. ¿No? Exacto. Oye, Gaby Castro, tú te has ganado también una sesión de Barras Access conmigo, nada más por participar. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Es impresionante cómo nos llena y me permito que me llene comentarios en el programa. La verdad es que son increíbles cuando te comentan. Son invaluables las participaciones del público porque nos enriquecen a todos. Sí, definitivamente. No solo a nosotras, nos enriquecen a ustedes y enriquecen el tema del programa porque empezamos a ver otros puntos de vista que podemos
permitirnos, claro, entenderlos, que podemos permitirnos abrirnos para saber por qué piensa esto. Exacto. Entonces, bueno, me encantó. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a varios que se conectan semana con semana. Les mando un besote a todos. Muchísimas gracias por eso. Y hoy no tengo un poema, pero yo te invito a que hagas conciencia y a que digas, hoy me permito y quiero más de esto. Hoy me permito respirar con todos mis pulmones. Hoy me permito sonreír en cada momento y a cada persona que me encuentro a mi lado. Hoy me permito... ¡Hola, Erly! ¿Cómo estás? ¡Un besote! Hoy me permito caminar y disfrutar el sol. O la lluvia, lo que te haya tocado. Permítete disfrutar. Otra frase de hoy me permito. Hoy me permito ser y hacer lo que yo misma quiero hacer. Ok, hoy me permito ser y hacer lo que yo misma quiero ser. Hoy me permito un cambio de look. Hoy me permito... Hoy me permito respetarme a mí misma. Esa se debería hacer cada minuto y cada momento del día. Hoy me permito respetarme. Y ojo, el respeto empieza contigo. Claro. En el espejo. Cómo te veas. Cómo te hables. Y luego el respeto viene de los demás. Pero si lo primero lo queremos de los demás para que te puedas respetar tú, ya estamos empezando mal. Hoy me permito... Ay, ¿qué crees que hice el otro día? Fíjate lo que te voy a platicar para que veas lo loca que estoy. Me invitaron a ver Los Miserables. Y estábamos sentados en Los Miserables y estábamos muy bien. Y llega el intermedio y me permití ser espontánea como soy. Iba en la fila de enfrente, iba saliendo un señor guapísimo. Y yo dije, quiero más de esto, y además, ¿y cómo lo puedo mejorar? Quiero más de esto. Sí, claro, eso lo pensé. Pero lo que dije fuerte fue, qué guapo está este señor, y que me volteé a ver y le digo, pues sí, estás guapísimo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué hacemos? Y entonces me permití decirle a un hombre, qué guapo estás. ¿Cuántas veces, nada más por el simple hecho de ser mujer, no nos permitimos acercarnos a alguien que nos gusta? O no nos permitimos chulear a alguien o decirle, literal. Luego me di cuenta, porque posteriormente me di cuenta y con todo el respeto del mundo, me di cuenta que venía acompañado y que venía acompañado de una niña o una chavita, entonces supuse que era la familia. Pero en el momento que salió, me salió del corazón y me permití decirle, qué guapo estás. Me volteó a ver y le dije, pues estás muy guapo. No le estaba yo tirando el nada, ni el can, ni nada, simplemente me salió. ¿El nada? El nada. Y me salió. Perdón, no le tiraba yo nada, pero pues, sí se lo dije. Sí, sí se lo dije. Y mi amiga se moría de la pena. Ah, ¿de la pena? Sí, claro. Gina, ¿cómo es posible que estés diciendo eso en este momento? Y yo volteé y le dije, pues si no le dije nada malo. Es más, hoy, si el señor tenía una baja autoestima, hoy se la creció un poquito. Oye, amiga, que te agradezca. Que me lo agradezca, ¿no? Pero hoy me permití, ¿y cuántas veces nos permitimos hacer eso? Yo me acuerdo de más de joven que, bueno, saludábamos al de junto en el coche. Ah, ¿qué ¿no? tal? ¿Qué tal? Los ligues de coche a coche en un alto eran buenísimos. Buenísimos. No, Gaby Castro, el chiste es no controlarse. Que se permita no controlarse. Hoy me permito despeinarme. Hoy me permito comer algo que nunca hubiera yo comido. Claro. ¿No? Por ejemplo, no sé, chapulines. Yo, por ejemplo, es una cosa que no he podido probar, nada más de pensar en las patitas. Ay, ya sé. ¿Pero qué crees? A mí me obligaron, literal. Bueno, fue... Vaya, sí, di chance, pero no estaba yo muy convencida. Sí saben rico. El problema es que no los puedo tocar. Ok. Si bueno, en taco. Los pone en la boca, no. Si alguien me los pone en la boca, ya les hicimos. En taco, así, ya. Sí, ya. Sí. Ok. Hoy me... Bueno, pueden ser bastante sensuales los... Entonces, si te los ponen en la boca. Gina, contrólate, ya. Vente, Gaby. Gaby, vente. Ya sabes que yo feliz de la vida que nos descontrolemos juntas. ¿Cuántas veces te permites abrazarte y abrazar a alguien? ¿Cuántas veces permites que alguien te abrace?
un desconocido? ¿Cuántas veces permites que alguien se acerque a ti? Y dentro de esta situación que vivimos de inseguridad en México, ¿cuántas veces te permites que esa persona se acerque a ti de manera desinteresada? Ok, sí, sí está bien. Hay que tener cuidado. Ah, claro, definitivamente. Pero sí, sí este. O ¿cuántas veces te permites ser amable con la gente que no conoces? Sí, o ¿cuántas veces te permites sonreírle a la gente que no conoces? Y a mí me pasa muy seguido que me voltean a ver como diciendo, ¿y está loca? Y digo, bueno, pues ya, una más. Generalmente cuando entro al cajero automático y hay alguien en el cajero de junto, siempre digo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ajá. Y me voltean a ver como diciendo, ¿y la pistola? ¿Y esta loca que tiene, no? Y curiosamente cambia el ambiente en ese momento de una... De sentirte inseguro y de sentirte mal y de sentirte duro, ajá, ¿no? O tenso. Estresado porque estás haciendo algo en el cajero. Cambia la energía y se relaja. Cierto. Y es una sonrisa y un saludo. ¿Cuántas veces te lo permites? Uy, sí. O sea, no muchas. No muchas. En el cajero no muchas. O sea, sí, sí me gusta saludar a la gente. Hoy, por ejemplo, fuimos a consulta y en el edificio de los consultorios del hospital había un señor limpiando el piso. O sea, a mí se me hizo lo más normal pasar. Buenos días. Y me volteó a ver así como, ¿a quién le habla, no? Ajá. Buenos días. O sea, no están acostumbrados. ¿Y por qué? Pues estamos cerca, no pasa nada, somos humanos los dos y... No me quita nada dar los buenos días, ¿no? Exacto. Entonces, yo te invito y Adriana Mendoza te invita a hoy permitirte día con día, hoy permitirte descansar, hoy permitirte darte las gracias a ti por lo que eres y por lo que viviste ese día, abrazarte a ti, felicitarte a ti. ¿Por qué no nos hemos de felicitar por algo bueno que hicimos? Y agradecerte a ti, y todo se va a empezar a acomodar de una manera distinta. Cuando nos ponemos en último lugar, todos los demás nos ven en último lugar. Exacto. Y eso es, pues, un poco triste, ¿no? Muy. O muy triste. Entonces, yo te invito a que hagas eso. Adriana Mendoza, platícanos. Educadora perinatal, ya sabemos que está en psicología en formación, maestra, mamá. ¿En dónde podemos encontrarte? Bueno, en mi página, Adriana Mendoza Arellano, ahí en Facebook, ahí subo de repente tips o cositas que me laten, sobre todo de autoestima. Okay. Es que esta introspección, tengo de permitirte conocerte y respetarte, es lo que te va a dar la base para hacer muchísimo en tu vida. Claro. Entonces, eso hacemos ahí. En Instagram estoy como Adi Menare, y bueno... Si nos quieren ver en el programa los sábados 9 de la mañana, Vida Mujer, por Escuchar Radio, bienvenidos todos. Y Gaby nos cierra, Gaby Castro, gracias, nos cierra con qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Paco Stanley era lo máximo también. Gaby Castro, no canto tan bonito como tú. Escúchenla, tiene unas canciones espectaculares. Y además tiene un negocio de music and fun. De. ¿Cómo se llaman los que hacen animadora de fiestas? Y de fiestas infantiles y de fiestas no tan infantiles. Es excelente, la verdad es que contáctenla, es maravillosa. Le mando un beso, un gran abrazo, porque además pone el corazón en cada trabajo que hace y es increíble. Gracias, Gaby, por estar en mi vida. Gracias a Gaby por acompañarnos en cada lunes. Gracias a todos ustedes. Y yo te invito a que digas, hoy me permito cualquier cosa que quieras poner ahí. Y cuando lo estés disfrutando, digas, quiero más de esto, por favor. Nada más pídelo. Quiero más de esto, por favor. Y se te va a empezar a multiplicar. Yo te invito a que nos veamos el lunes que entra. Coaching con el corazón. Extrañamos a Jessica Sánchez Aldave desde Monterrey. O el día de hoy no nos pudo acompañar. Pero les prometo que yo les voy a pasar todos sus saludos. Y por ahí las ha de saludar más tarde. Un beso a todos. Gracias, gracias, gracias por compartir. Gracias. Gracias por estar en cada lunes y mañana esperen el link en la página Coaching con el Corazón. Ahí subo el link del YouTube ya con el programa editado. Les mando un beso, bendiciones de mi corazón al suyo y ya saben, sigan con mis locuras que
pues si no es con una sonrisa, ¿qué más voy a poder hacer? Un besote enorme. Sí, Erly, todos la extrañamos, pero bueno, tuvimos a Adriana Mendoza, que es maravillosa y es encantadora. Y bueno, toca lo que toca. Hoy tocaba un programa completamente diferente y hoy para algo, yo a ti te digo, hoy me permito y quiero más de esto. Les mando un beso y ¿cómo podemos mejorar esto? Con una sonrisa. Bendiciones de mi corazón al suyo y nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta pronto. Bye. Esto fue Coaching con el Corazón. Te invitamos a seguirnos en redes sociales y hoy date el permiso de ser.